Saludos para todos. ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué a gusto estamos, doctor! Y el ambiente del público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Las gradas norte y sur, o curva, como les llaman los locales, son una vista impresionante. Todos apoyando a la vieja señora del fútbol italiano. ¡Qué momento tan bueno para anotar! ¡Impresionante disparo! ¡Imparable! A eso le llamo definición, justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Gol espectacular! No tardaron mucho en abrir el marcador. Marquinhos. Y ahí va una pelota larga. Griezmann. Se emplea a fondo en el costado. Y juegan hacia adelante. Stones. La retrasa al portero. Bellerín. Scholes. La juega hacia el extremo. Gómez. Silva. Scholes. Messi. Lampard. La patea hacia adelante. Pelota al hueco, qué bien la vio. El juez de línea no levantó la bandera. Aprovecha el espacio abierto. Fue muy afortunado de salir vivito y coleando. Muy buena jugada, muy buena barrida. La hizo correctamente. Y eso podría ser un gran problema. Bellerín. Scholes. Un pase fuerte hacia adelante. Griezmann. Y va para adelante. Lampard. Busca colarla. Sólido luego del gol. En segundos te hacen esto, no te puedes confiar. Sigue el partido, el marcador está igualado. Sabíamos que podían empatar en cualquier momento y aquí nos los demostraron. Intenta filtrar. Bellerín. No avanza nada, les falta todo el empuje del mundo. Gómez. Cambio de juego. Marquinhos. La mete por ahí. ¡Puso a prueba el portero! El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Busca colarla. ¡Esto termina el gol seguro! La patea hacia adelante. Intenta filtrar. Silva. Scholes.
Bellerín. Scholes. Gómez. La recupera. Ahora sí, vámonos con todo el contraataque. Aprovecha el espacio abierto. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Si con esta no entiende, ya lo pensará en la regadera. Van a estar desesperados por mantenerlos fuera en esta. Está un poco lejos para hacer un disparo certero, pero bueno, ¿por qué no intentarlo? Igual es un golazo de bandera. Y ahora la tiene Cristiano Ronaldo. ¡No va más! ¡Al descanso, dicho árbitro! Quizá el marcador haga creer a quienes no han visto el partido que ha sido un encuentro con pocas emociones. Pero la verdad es que esa declaración no podría estar más lejos de la realidad. Hasta ahora hemos sido testigos de un gran partido. El resultado va 1-1. El rival estará muy molesto por haberse dejado empatar al final. Pero nunca supieron contener la buena reacción del equipo contrario. 1-1 hasta el momento. Se ve que en el segundo tiempo llegarán más goles. FC Bayern München da inicio al segundo tiempo. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Tiro de esquina para Bayern Múnich. Cristiano Ronaldo. Es una clara amenaza en las jugadas a balón parado. Que no se duerma la saga o se les escapa. Y ese balón sigue de largo. A ninguna parte. Estaba echando el bofe. Así cuando iba a llegar. Lampard. La pasa en profundidad a Cristiano Ronaldo. Lo intentaron, pero salieron con las manos vacías. Lampard. Se emplea a fondo en el costado. Pelota al fondo, que bien la dio. Busca a su delantero. Messi. Messi busca apoyo. Tiene una gran opción de disparo. Se pega la banda y llega la pelota hasta él. Y la recuperan sin más. ¡Messi! Bien, le pega desde ahí. La pelota fue muy desviada. Estaba enfrente de la portería y todo mundo, compañeros y extraños, esperaba que anotara. Últimos detalles y está por ocurrir un cambio. Kluivert. Se suma a las acciones para inyectarle ritmo al partido. Siempre es bueno tener a alguien en la defensa dispuesto a darlo todo. Stones. ...15 minutos de partido de la segunda parte. Aprovecha el espacio abierto. Y vaya que esta jugada en zona defensiva cayó como agua de mayo. No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó. Eso fue un verdadero bodrio de pase filtrado. La juega hacia el área. Acaban con el impacto. El portero en el fondo. Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta.
Scholes. Gómez. Ahí estaba el peligro. Y ahí está el jugadorazo. Intenta filtrar. Esta es la oportunidad para Cristiano Lewandowski. Uy, se quedaron muy cerca. Por nada estaremos hablando de una grandísima anotación. Fabra tiene un largo trazo hacia adelante. Y va para adelante. Pelota a la derecha. Fabra busca a su delantero. Se emplea a fondo en el costado. Bellerín. Bellerín. Metió la pierna con todo. Falta. Una decisión fácil y justa al final. Una tarjeta que no sorprende a nadie. Bellerín. Silva. Balón largo para arriba. Kluivert. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. La de pegar en el área. Es un penal clarísimo. FC Bayern München tiene una buena oportunidad en este cobro. Uy, señor García. Espero que no se le doblen las cañas del nervio a este muchacho, porque puede irse arriba en el marcador. Al portero, lo engañó totalmente. Marcaron el ansiado gol necesario para ponerse en ventaja. Los diste por muertos bajo tu propio riesgo. Cambiaron esta historia, pero ahora deben mantener el resultado. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! La defensiva parece estar reaccionando. Goals. Cuidado, que esta es muy buena. Se les acaba el tiempo, señores. Deben trabajar alrededor de la pelota. Vaya, bueno, ya la tiene de nuevo. Y levanta la bola. Interceptó el pase. Y les concede tiro libre. Queda mucho tiempo. Juventus solo tiene que mantener el balón por varios minutos más. Dispara largo. Ha encontrado el espacio en la banda. Y esto es todo. El silbatazo final ha llegado. Podemos considerarla como una victoria táctica. Se adaptaron bien a los cambios del rival e incluso tuvieron algo de suerte. Supieron remontar como los grandes, doctor, ¿o no? Lo que hemos visto es un equipo que se niega a aceptar que el partido está perdido. Permanecieron fieles a su estilo y pusieron las cosas de cabeza. Tremenda victoria. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Doctor García, gracias por sus atinados análisis. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.